Ya, lo que hacemos siempre en cualquier ejercicio es debo leer el enunciado y debo saber identificar cuántos costos fijos tiene mi examen, ¿no? Claramente, este examen de acá debo leer de este punto a este punto, veamos qué hice. Me dice la Federación Universitaria de Auxiliares de Docencia, la FUAD, decide cambiar a los matones matamateria por una capacitación de auxiliares fabulosa para mejorar el progreso de la educación a los estudiantes. Como pueden ver hasta acá, me dio una pequeña introducción, me dijo la FUAD y demás, pero nada de esto es importante. En teoría, es una pequeña introducción que se da para que comience los costos fijos. Así que comencemos a leer esta parte acá. Me dice el secretario ejecutivo de la Federación Universitaria de Auxiliares de Docencia, FUAD, adquiere un local valorado por 8.600 bolivianos del año 2017. Entonces, esto acá, ¿qué tipo de costo será? ¿Costo fijo por mano de obra, interés o impuesto? Inmueble. Inmueble, ¿no? Muy bien. Entonces, de este punto acá, que me dice, para la adquisición de equipos digitales se requiere hacer un préstamo con un valor de 12.000 bolivianos, obteniendo las siguientes propuestas. Me sale acá entidad financiera, tiempo, rédito y capitalización. Esto acá, ¿qué tipo de costo será? ¿Interés, mano de obra o impuesto? Interés. Interés, ¿no? Muy bien. Interés. Entonces, como pueden ver, ya sabemos que existe acá dos costos fijos: inmueble e interés. Pasemos acá abajo. ¿Qué me dicen? Se cuenta con una mano de obra de un portero, un administrador, un recepcionista, siendo su sueldo 1.200 bolivianos, 3.800, 2.900 respectivamente. Todos llevan trabajando 1 año y 8 meses. ¿Esto qué sería? ¿Costo fijo, mano de obra, impuesto, interés? Mano de obra. Exactamente, mano de obra. Y como pueden ver hasta acá, a lo que vi, esto de rojo era una introducción. Nada que ver. Era un costo fijo por impuesto, perdón, por inmueble, interés y mano de obra. Entonces, seguramente esto acá va a ser mi costo fijo variable, mi costo variable unitario y mi precio de venta. Esto coloquemos de color, no sé, celeste. Y me pide lo mismo. Inciso A, cantidad de equilibrio. Inciso B, utilidad. Inciso C, me pide la nueva cantidad para una utilidad del 2,5%. Entonces, lo que hago es comenzar a hacer los costos. Esta parte acá la voy a copiar. Y la voy a colocar en la diapositiva, que sería esto de acá, ¿no? Y comencemos. ¿Qué es lo que hago acá en el costo fijo por inmueble? Debo sacar lo que es el valor de la compra y aparte sacar lo que es el año. Entonces, acá, esto. Voy a copiar y lo coloco acá. Colocamos acá el año. Yo lo compré en el año y acá colocamos el valor de la compra. Valor de la compra. Ahora, esto acá, ¿de dónde sacamos? Del enunciado. Vamos a ver acá. Y veamos. ¿Qué me dice acá? Me dice el secretario de la FUAD adquiere un local valorado en cuánto. 8.600 bolivianos. Este es el valor de la compra. ¿Y qué más me dice? En el año 2017. El año es el 2017, ¿no? Entonces, esto acá, lo coloco acá. Y buscamos el año 2017. El valor de la compra, 8.600 bolivianos. Y a partir de ahora lo que hacemos es continuar. A lo que tengo acá, donde está, anotarlo. Digo lo siguiente. Para el año 2018, voy a ocupar los datos del año anterior, que serían los datos del 2017, ¿no? Agarra con redondo y hago esto. Ahora, para el 2019, voy a ocupar los datos del año anterior, que serían datos del 2018. Por acá, lo pongo por acá y el de acá. Ahora, para el 2020, voy a ocupar los datos del año anterior. En este caso, tengo acá depreciación y tengo plusvalía. Igual voy a ocupar acá. Los valía. Los valía. Muy bien, voy a ocupar lo que es plusvalía.
Y pasemos para el año 2021. En 2021 voy a ocupar los datos del año anterior, que sería la depreciación. Ahora acá muchos dirán, pero Erwin, acá no me da año 2022, o sea que acaba acá el 2021, ¿o no? No, no, no. No. Acaba acá y coloco, continúa, coloco acá 2022, en este caso 22, y lo siguiente, voy a ocupar este valor, y con esto voy a sacar lo que es el año anterior, que sería el acá. En el examen puede que pase esto, sí va a pasar, ¿no? Algún caso no les da el 2022, ustedes colocan así y comienzan acá. Nada más. Entonces, a partir de ahora comenzamos a hacerlo. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo claro? Color azul y color azul. Ya, ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? Coloco el siguiente, coloco el año. ¿Qué año? Año 2017. Y el 2017, ¿de cuánto es el valor? Va a ser de 8.600 bolivianos. Ahora pasamos al año siguiente, el año 2018. Al año 2018, ¿qué voy a hacer? Y acá van a ocupar lo que es la formulita. ¿Cuál es la fórmula? ¿Ustedes se acordarán? ¿Cómo hago esto? Paréntesis 1, no, no. Bien. La cosa, la fórmula es paréntesis. La fórmula me dice el valor de la compra, paréntesis 1 más menos el porcentaje de depreciación o plusvalía sobre 100. El valor de la compra, en este caso, es este valor de acá. Lo voy a copiar en la parte de acá. Y ahora introduzco la fórmula. La fórmula era la siguiente. Paréntesis 1 más menos. Les pregunto, ¿qué ocupo acá? ¿Positivo o negativo? ¿Qué tengo acá? ¿Depreciación o negativo? Negativo, porque es depreciación. Exactamente, tengo depreciación. Por lo tanto, acá debo ocupar lo que es el negativo. Acá el 100. ¿Y de cuánto el porcentaje? De 2.1. Entonces, cierro el paréntesis. Le doy igual. Y si ustedes lo calculan, por favor, ¿cuánto le sale? Sería 8.419,4. 4 bolivianos. Muy bien. Entonces, este es el valor del inmueble en el año 2018. Debo hacer lo mismo, ¿hasta cuándo? Hasta el año 2022. Copio acá, coloco año 2019. Y ocupo, ¿cuál ocupo? ¿El 8600 o el 8400? 8400. Exactamente, ¿no? Como ponen acá, ocupo el dato del año anterior. Acá tenía 8400. Lo coloco en la parte de acá. Y ahora coloco la formulita. Les pregunto, acá sería 1 más o menos. ¿Qué signo ocupa? Menos. 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 Perfecto. Acá va 100. El porcentaje va a ser de 1,4. Que se encuentra en esta parte de acá. Ahora cierro lo que es el paréntesis. Y por favor, metan su calculadora. ¿Cuánto sale? 8,301,52. 52 bolivianos. Ahora pasemos al año siguiente. ¿Cuál sería? El año 2020. Colocamos acá 2020 y ocupo el dato del año anterior, que sería este valor de acá. Ahora la pregunta es, ¿qué signo ocupo acá? ¿Positivo o negativo? Positivo por la plusvalía. Como pobre, acá tengo depreciación y plusvalía. Siempre ocupo acá la plusvalía. Coloco esto acá. Y ahora ocupo la formulita que me dice 1 más, acá está 100, el porcentaje de plusvalía sería 1.67. Ustedes esto lo pueden calcular, ¿cuánto les sale? 8.440,15. Esto es boliviano. Entonces, tengo acá el valor del año 2020. Debo llegarlo siempre al año 2022, al año que estamos actualmente. Entonces, voy a continuar, coloco acá año 2021 y coloco el valor, este valor de acá, voy a colocarlo y voy a empezar a colocar la formulita. Entonces, acá que coloco, ¿positivo o negativo?
¿Qué tengo acá? Negativo. Negativo. ¿En cuánto el porcentaje? 2,9. Coloco acá lo siguiente. Coloco acá lo que es el negativo, el 100, y el porcentaje me es 2,9. Entonces cierro acá lo que es el paréntesis. Y se lo pueden calcular, ¿cuánto sale acá? 8,195,38. 38, gracias, boliviano. Entonces, ahora ocupo año 2022. Para el año 2022, aunque no crean, este es un error, mucho hace lo siguiente. Como ven acá el 2021, dicen que ocupo 2021 y no hay 2022, así que lo dejan en blanco. Eso está mal. Si ustedes hacen eso, le va a poner la dije mal. Siempre al año que estamos actualmente. Yo ocupo acá este dato de acá, lo copio y lo pongo en la parte de acá. Ahora coloco la formulita que me dice 1 y la pregunta acá, ¿qué signo? ¿Positivo o negativo? Sería el signo negativo. Negativo. Tengo una depreciación. Coloco el negativo, coloco acá lo que es 100, el porcentaje es 1,24. Y ahora, si lo pueden calcular, ¿cuánto sale? 8,093,75. 8,093,75. Entonces, ¿cuál sería mi costo fijo por inmueble? Acá. Digo lo siguiente. El costo fijo por inmueble es igual a cuánto, al valor que se encuentra acá, 8,093,75 bolivianos. Y bueno, este es el costo fijo por inmueble. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? O sea, estamos repitiendo varias veces esto y se ve la cutica que se aplaza por nada por no saber el costo fijo. Así que busquemos el relleno. Y esto un poco más grosor. Ya, así que les pregunto, ¿está todo claro el costo fijo por inmueble? ¿Alguien tiene una pregunta, alguna duda, no entendió algo? Ya, si está todo claro, pasemos al siguiente. Esto voy a dejar de, me voy a borrar. Después de acá, anotar, borrar toda la pizarra. Y bueno, pasamos entonces al siguiente costo. Del examen que estamos haciendo, ¿qué es lo siguiente? Ya resolví todo lo que se encuentra con amarillo. Debo hacer ahora todo lo que se encuentra acá con verde lechuga, ¿no? Entonces, esto acá lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Coloquemos por acá, esto más o menos por acá. Y esto de a uno. Estos cinco y lo siguiente, esto acá lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte. Ahora todo esto acá le quito el color blanco, esto el cuadro cambiándolo y esto tamaño. Entonces acá tengo el cuadro y lo siguiente que hago acá es sacarlo. Coloco lo que es el, voy a sacar lo que es el capital. Leo el enunciado que me dice. Para la adquisición de equipos digitales se requiere hacer un préstamo con un valor de cuánto hace el valor del préstamo, de 12,000 bolivianos.
Entonces, truquemos esto de color verde lechuga o celeste, obteniendo las siguientes propuestas. Así que acá tengo lo que es un banco. Este banco lo voy a tocar en la parte de acá. Y esto de bajar un poco. Entonces, coloco acá el banco mercantil Santa Cruz. Coloquemos de color rojo. Y voy a comenzar. Acá voy a insertar lo que es una ecuación. ¿Qué debo hacer acá en un costo? Debo tratar de cuánto es su tiempo, el rédito, si es capitalizable o no es capitalizable, ¿no? Entonces, coloco acá lo que es la T de tiempo. ¿Y de cuánto dice acá? Me dice de 12 meses. ¿Y qué más tengo? El rédito. Voy a copiarlo. Lo coloco acá y me dice el rédito. La R de rédito es igual a 0,5 porcentaje semestral. Entonces coloco acá 0,5. 0,5 porcentaje semestral. Porcentaje semestral. Ahora, ¿qué más? El capitalizable. Entonces, esto acá lo voy a copiar. Y toquemos acá capitalizable. Capitalizable. Y esto es mensual. Sería esto mensual. Ahora lo siguiente, ¿qué debo hacer? Debo llevar las unidades. Les pregunto, ¿qué tipo de costo fijo sería esto? ¿Cómo sería este? ¿Tres simple o compuesto? Compuesto. Muy bien. Gracias. Siempre que tengo acá en capitalizable algo, va a ser interés compuesto. Si es que no tengo nada, es interés simple. Entonces, ¿debo llevar las unidades de bimestral, semestral, a qué? A mensual, siempre a mensual. Entonces, digo lo siguiente. Acá digo que un bimestre, ¿cuántos meses tiene? Dos meses. Ahora, si lo pueden calcular, ¿cuánto le sale eso? 24 meses. Muy bien, 24. 24 meses, perfecto. Entonces, llevemos acá. Por favor, su audio, si lo tienen entendido. Ahora, lo que hacemos acá es colocamos un semestre. Un semestre, ¿cuántos meses tiene? 6 meses. Muy bien, 6 meses. ¿Y eso cuánto le sale? ¿Lo pueden calcular? 3. 1 sobre 12. No, 1 sobre, sí, 1. Sí, sí. Ya, 1 sobre 12. Bueno, jamás de lo que se va a deshacer en el estómago tampoco. Ya. Colocamos la unidad, acá es porcentaje mensual o mes mensual. Y como pueden ver, tengo las unidades en mensual, mensual, mensual y mensual o meses. ¿Qué es lo que hago? Reemplazo en la fórmula. Para eso vamos a la ayudantía número 5. En la fórmula de la ayudantía 5 calculamos más o menos por ya, esta fórmula. Esta fórmula la voy a ocupar y la vamos a colocar en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es reemplazar. Reemplazo en la fórmula y así obtengo lo que es el monto total a pagar. Entonces, coloco esto acá. ¿Y de cuánto es el capital que voy a prestarme el banco? La C capital va a ser de 12.000 bolivianos, lo que se encuentra en color acá, celeste. ¿De cuánto es el rédito? Este rédito va a ser de 1 sobre 2. ¿Y de cuánto es el tiempo? El tiempo es de 24. Si ustedes lo pueden calcular, ¿de cuánto le sale el monto total a pagar con la letra N? Sale 12.242,31 bolivianos. ¿Alguien puede confirmar? ¿Alguien sale diferente? ¿Sale? Sí, sí, sale así. ¿En rédito no sería 1 sobre 6? ¿Es 1 sobre 12 o 1 sobre 6? ¿Cuánto le salió acá? No, está bien, 1 sobre 12. Ya, 1 sobre 12. ¿Lo multiplican por 2? No,
0,5. Solo 6. Veamos acá. 0,5 dividido sobre 6. Es 1 sobre 12, compañero. Entonces, lo que hacemos ahora es, bueno, pasamos al siguiente. Como pueden ver, ya hicimos acá en Mercantil Santa Cruz. Esto acá, coloquemos el color verde lechuga. Ya lo hicimos. Pasemos al siguiente, que sería el librecampista colombiano. Entonces, esto acá lo voy a copiar y lo voy a colocar en la parte de acá. Ahora, esto, coloquemos el color rojo y esto. Lo que hago, lo siguiente. Coloco el tiempo, rédito y si es capitalizable o no es capitalizable. Entonces coloco acá la T del tiempo. ¿Y de cuánto es acá el tiempo? El tiempo es de 4 semestres. Ahora el siguiente. Estamos haciendo lo que se encuentra acá. Hacemos esto de color amarillo. ¿Qué más tengo? El rédito. Este rédito de acá lo voy a copiar. Y lo voy a colocar en la parte de acá abajo. El rédito que tengo es de 1,2% trimestral. Entonces coloco acá lo siguiente, 1,2. 1,2% trimestral. Porcentaje trimestral. Y bueno, en la parte capitalizable, ¿me dice algo de capitalizable o no? No dice nada. Muy bien, entonces como no me dice nada o está en blanco, es interés simple. Si es interés simple, ¿qué debo hacer? Debo llevar las unidades. Este tiempo que se encuentra en semestre lo puedo llevar a trimestre o este trimestre lo llevo a semestre. Es diferente, ¿no? ¿Con cuál quieren hacer acá? ¿Cuál llevamos a cuál? ¿La unidad de tiempo a rédito o de rédito a tiempo? Quieren trabajar el tiempo. Muy bien, el tiempo. Entonces, digo lo siguiente. Acá digo que un semestre, ¿cuántos meses tiene? 6 meses. Perfecto. Ahora pasamos acá de meses a ¿qué? A trimestre. 3 meses contiene lo que es un trimestre. Ahora, si ustedes lo pueden calcular, ¿cuánto le sale esto, por favor? 8 trimestres. Muy bien, gracias. 8 trimestres. Entonces, como pueden ver, tengo acá las unidades trimestre con porcentaje trimestral. ¿Qué es lo que hago? Reemplazar en la fórmula y se acabó el problema. ¿En cuál fórmula reemplazo, Erwin? La fórmula de interés simple. La fórmula de interés simple la tengo en la unidad 5, esta fórmula acá. A ver, esta fórmula la voy a copiar y coloquemos la parte acá. La fórmula es la siguiente. El interés es igual al tiempo por rédito por el capital sobre 100. Empezamos a reemplazarlo. La parte acá la voy a reemplazar. Acá reemplazo. ¿De cuánto es el tiempo? El tiempo es de 8. ¿De cuánto es rédito? 1,2. ¿De cuánto es el capital? De 12.000 bolivianos sobre 100. ¿Y esto cuánto sale, por favor? ¿De cuánto sale acá lo que es el interés? 1.152 me sale. 1.152 bolivianos. ¿Alguien sale diferente? Sí, está bien. Listo. Entonces, este es lo que es el interés. Ahora calculo el monto total a pagar. El monto total a pagar es igual al interés más el, lo que es el capital. Así que esta fórmula acá la voy a ocupar y la voy a poner en la parte de acá. Acá tengo lo que es el monto total a pagar. Acá. Y empezamos a rellenar. ¿De cuánto era el interés? El interés es igual a 1.152 bolivianos. Entonces coloco acá. Más el capital. El capital es de 12.000 bolivianos. Ahora, ¿de cuánto acá sería el monto total a pagar? Sería 13.000. 16.000. ¿Cuánto? 13.000.
152. 13.152. ¿Alguien sale diferente? No, sale eso. Listo, perfecto. Entonces, este es el monto para pagar para el librecambista colombiano. O jueves, la ingeniera le pone siempre nombre chistoso, le pone acá librecambista colombiano, matón, no sé lo que sea. Leen que lo que ve en la tele o lo que ve en el periódico, lo que ve en Facebook, lo coloca al examen. Hace tiempo, mejor estaba de moda la FUAT porque hubo ese tema de cobro irregular. Así que leen que puso eso. Y pasemos acá, que nos falta lo siguiente. Como pueden ver, hicimos acá lo que es estos dos de acá. Me falta con el prestamista matón, digamos. Entonces, esto acá lo voy a copiar y lo colocamos en la parte. Ahora esto lo coloco de color rojo y comienzo. ¿Qué tengo que sacar acá? Tengo que sacar acá lo que es acá el tiempo. Este tiempo lo pongo en la parte acá. Esto pongo por acá. Y todo esto lo voy a borrar. Ahora coloco lo que es el rédito. El rédito acá lo voy a copiar y lo voy a colocar en la parte acá. Por su audio. Apaguen por su audio cuando van a estar. Y coloquemos el rédito en la parte acá. Y ahora la palabra capital. Andrés Vargas, entró, no está en los audios. Audio. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo tiempo, rédito y capitalizable. Veamos qué me dice acá lo que es el prestamista matón. Digamos. El prestamista matón me dice lo siguiente. Tengo el tiempo 24 meses y el rédito 2,5% mensual. Coloco acá tiempo 24 meses. Y el rédito 2,5% mensual, ¿no? Coloquemos acá lo siguiente, 2,5% mensual. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá, la pregunta es, ¿será que debo convertir alguna unidad o está todo bien? No, no está todo bien. Está todo bien, ¿no? Perfecto. Tengo acá el tiempo en meses, el rédito en meses. Y como no me dice nada en capitalizable, ¿qué sería? ¿Interés simple o compuesto? Simple. Simple, ¿no? Perfecto. Entonces ocupo la fórmula de interés simple. Esta fórmula acá la voy a ocupar y la voy a colocar en la parte acá. A ver, esto por acá. Esto por acá. ¿Y de cuánto acá es el tiempo? El tiempo que tengo acá es de 24 meses. El rédito es de 2,5. El capital es de 12.000. Ustedes lo pueden calcular. ¿Cuánto les sale esto? 7.200 bolivianos. 7.200 bolivianos. ¿Sale eso? Sí, da eso. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago ahora sería lo siguiente. Me tengo acá el interés. Saco el monto total a pagar. ¿Cómo saco eso? Con la fórmula acá. No, por su caso era 2,5. Y la fórmula del monto sería esta fórmula acá. Voy a copiar y coloquémoslo en la parte acá. El monto total a pagar es igual al interés más el capital. ¿Cuánto era el interés? 7.200 bolivianos. Esto lo voy a colocar en la parte acá. Y si ustedes lo pueden sumar esto, ¿cuánto le sale el monto total a pagar? 19.200 bolivianos. Muy bien, 19.200. Entonces coloco acá lo que es 19.200. Y este es el monto total a pagar. Hasta acá, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Les pregunto. ¿O no se entiende? ¿Estamos todos claros? Sí, claro. Pasemos a lo siguiente. Tengo acá, como pueden ver, tres entidades financieras. Ya hicimos con los tres. La pregunta es, ¿cuál va a ser el costo fijo por interés de estos tres? El costo fijo por interés es el que es el menor. El banco mercantil. Exactamente. El banco mercantil es el menor monto. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago es le coloco acá, no sé, su creatividad. Un bien, una
ofertas a un cliente, a lo que puedan demostrar que este es el mejor o la mejor opción que puedo tener. Yo le pongo acá lo que es un bien y en la parte acá le pongo una X. O sea, no todo el ejemplo, solamente al monto. Le pongo acá lo que es una X. Con eso estoy diciendo que este no es el monto preferible o no es el mejor de. Y en la parte acá lo mismo, ¿no? En la parte acá le coloco lo que es otra X. Cortamos acá una X. Y la parte acá coloco lo que es otra X. Ya. Entonces, ¿cuál sería el costo fijo por interés? El primero, el Banco Mercantil Santa Cruz. Entonces, esto acá, voy a copiar lo similar. Y lo coloco en la parte de abajo. Esto acá, esto lo voy a tomar. Costo fijo por interés. El costo fijo por interés. Lo coloco NT. Va a ser igual a 12.242,31 bolivianos. Es del costo. Entonces, esto acá lo voy a reemplazar en la parte acá. Y lo coloco así que en un cuadrito. ¿Alguna pregunta sobre costo fijo por inmueble o costo fijo por interés? ¿Se va entendiendo? ¿Alguien se perdió? ¿Quiere que le explique de vuelta? ¿No entendió? Ya, les adelanto lo siguiente. La Inge me estaba comentando, hace rato hablando con ella, su examen posiblemente va a ser para fin de mes, ¿no? Eso me dijo ella. Así que posiblemente de acá a 2 semanas le va a tomar lo que es el primer parcial, ¿no? La parte teórica, lo que está avanzando, y la parte práctica, lo que estamos haciendo en ayudantía, lo que es costo. Así que vayan preparándose porque el examen es presencial, ¿ya? Y pasemos a lo siguiente. ¿Qué tengo acá? El costo fijo por mano de obra. ¿Cómo hago para el costo fijo por mano de obra? ¿Cuál es? Es todo lo que se encuentra de plomo acá. Esto acá lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte acá. Ahora, esto acá, tratemos de. Hacemosle un poco, pero sea tamaño. Y lo colocamos acá. Todo esto hasta acá. Ahora sí, color. ¿Qué hago para el costo fijo por mano de obra? ¿Se acuerdan que hacíamos lo que era un cuadradito? ¿Cuál cuadradito? Un cuadro que tenga la cantidad, el empleado, el sueldo, el factor y el total. Como en la ayudantía número 5 que dimos el sábado, similar a eso, debo hacer lo que es un cuadradito como este, acá. Así que este cuadro lo voy a copiar y a este cuadro vamos a comenzar a modificarlo para no hacerlo de vuelta. Acá, pinto el cuadradito. Y ahora todo esto acá, lo borro, todo esto acá lo borro, y esto acá igual lo borro. Yes. Ahora, ¿qué es lo que hago? Tengo cantidad, trabajador, sueldo. ¿Qué me dice esto? Se cuenta con una mano de obra de un portero. Claramente acá me dice un portero, ¿no? Coloquemos de color amarillo. ¿Qué más me dice? Me dice un administrador. Coloquemos de color verde. Me dice, y un recepcionista. Coloquemos el color celeste. Entonces, siendo su sueldo 1.200 bolivianos, 3.800 y 2.900 respectivamente. Entonces, siempre que mira eso, este de acá, 2.200 bolivianos, ¿de cuál sería? Del portero. Coloquemos el color amarillo. Este 3.800, ¿de qué sería? Del administrador, ¿no? Coloquemos de color verde lechuga. Y este 2.900 sería del recepcionista. Coloquemos de color celeste. ¿Qué más me dice? Me dice que todos llevan trabajando 1 año y 8 meses. El tiempo que están trabajando son 1 año y 8 meses. A partir de sábado vamos a comenzar a hacer modelos que tengan fechas de 20 de enero, 15 de enero o demás. Pero esto hagamos lo más básico. Y comienzo acá. La cantidad de cuánto de acá es 1. El trabajador es un portero, ¿no? Coloquemos acá portero. Y el sueldo, ¿de cuánto va a ser? 2.200 bolivianos. O 2.200. ¿De cuánto es el factor? Después lo calculo. El siguiente, ¿qué sería acá abajo? Un administrador, ¿no? Tenemos acá administrador.
contador. Esto más o menos, carguémonos. Ya. ¿Su sueldo de cuánto va a ser el administrador? Va a ser 3. A ver, 3.800. Y el siguiente me dice un recepcionista. Pusimos acá un recepcionista. Recepcionista. Su sueldo es de 2.900. Y pongámosle por color. Esto acá, coloquemos de color amarillo. Esto acá, de color amarillo. Ahora coloquemos esto de color verde lechuga. Este de color verde lechuga. Y ahora este color celeste, que entra así con color celeste, y por lo tanto el celeste. Ahora, ¿cómo calculo este factor de conversión o este factor de trabajo? Debo calcularlo con una fórmula. Acá me sale, por si acaso, el tiempo que están trabajando. Me dice que todos están trabajando 1 año y 8 meses. Coloquemos esto acá y me dice que todos llevan trabajando. O sea, para todos es 1 año y 8 meses. Coloquemos por acá, más o menos por acá. Y ahora coloquemos la formulita. Calcula la fórmula, ¿con cuál fórmula? Con la fórmula que vimos en la ayudantía. Con esta fórmula acá, voy a comenzar a calcular. Esto acá lo voy a copiar y lo vamos a poner en la parte de la ayudantía. En esta parte acá. Entonces, ocupo esto acá, la coloco acá. Y obviamente lo que hago es reemplazar. Comienzo a reemplazar. ¿Cuántos años tengo? Me dice acá 1 año y 8 meses. El tiempo acá, coloquemos el 1 año de color amarillo. Y el 8 meses, coloquemos de color, si quieren verlo, celeste. Entonces, en la parte de años, ¿cuánto es? Es 1. Coloco acá lo que es 1. Coloco 1. ¿Los meses cuánto va a ser? Va a ser de 8, ¿no? Coloquemos acá lo que son 8 y en los meses acá colocamos lo que es 8, en los meses acá colocamos lo que es 8. ¿Y eso cuánto le sale, por favor, si lo pueden calcular? Acá siempre en fracción. Esto es color negro. Da 47 sobre 2. Muy bien, 27 sobre 2. A ver, colocamos acá 20. 7 sobre 2. 47, disculpe. Ya, 47 sobre 2. ¿Alguien le sale diferente? ¿Sale eso? Este 1 proviene porque es año. Coloquemos de color amarillo para que puedan verlo. Y ahora coloquemos este 8 de color, ¿verdad? Tipo verde. ¿Qué pasa si sale en decimales? ¿Por qué no en decimales? Porque se supone que estamos tratando algo exacto. Si yo pongo acá decimales en la parte del factor, al multiplicar con el sueldo, te va a variar. Y si es que no te sale acá, en esta parte, el resultado que le sale a la ingeniera, así, te pone mal. Porque queremos sacar algo exacto. Por eso siempre trabajamos acá en fracción. Si te salen decimales, pongamos acá un ejemplo, a ver, 1,25. ¿Qué es lo que hace? Si estás, bueno, 1,25, sí. Apretá acá lo que es S sobre D, digamos. Sale eso, apretá esto, sale fracción, digamos. Si algún caso en verdad sale decimales, aunque no creo, apretá la acá y cambia fracción, digamos. Nada más. Entonces, coloco acá 47 sobre 2, 47 sobre 2 y 47 sobre 2. Este acá es el factor. Coloquemos todo esto de color plomo. Este factor de acá es lo que se encuentra acá. Ahora lo que van a hacer es lo siguiente, van a multiplicar la cantidad por el sueldo por el factor y eso le sale el total de. Entonces, ¿cuánto sale acá, por favor? El total de eso. Sale 51.700. 81.700, eso. 81.700. Ahora, ¿no? El siguiente, por favor. Da 89.300. 89.600 o 500. 89.300. 89.300. Si no, lo escriben por acá, por los comentarios. Sí, pero acá pasa mi audio, ¿no?
Ya, el tercero, por favor. ¿Cuánto le sale el tercero? El tercero sale es 60, 150. De vuelta, por favor, se cortó mi internet. ¿Algo de cuánto dijeron? 68,150. Muy bien. 68,150. Entonces, lo que van a hacer ahora es van a sumar esta columna y sacan su costo fijo por mano de obra. Entonces, coloquemos acá donde está costo fijo por mano de obra. En realidad, lo voy a copiar. Y lo colocamos en la parte de acá. Como quiera esto. Ya, el costo fijo en la parte de acá de mano de obra es la sumatoria. Si lo pueden sumar, me dicen por favor cuánto le sale. 209,150. 150. Eso. Entonces, este es mi costo fijo por mano de obra. Hasta acá. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Bien, estamos acá. ¿Está claro cómo hicimos estos tres tipos de costos? Sí, ¿no? Porque le dije, preguntó cómo vamos en ayudantía. Yo le dije, sinceramente, a lo que estamos viendo, apenas entra un poco ayudantía. Y me dijo, hay que ver cómo les toca la parte de plata. Así que, si no practican, no se quejan después del examen. Y la pregunta, ¿qué hago una ahora? Una pregunta, ¿de dónde sale el 51,700? Multiplica 1 por 2,200 por 47 sobre 8. Y verifica que sale eso, ¿no? O por ahí salió con otro decimal, lo copié mal, ¿no? ¿Otra pregunta que tengo? No, está bien. Sí, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Como pueden ver, ya tuvimos acá lo que está con amarillo, lo que está con verde, lo que está con plomo. Me falta responder lo que es el inciso A, B, C. Así que estos son los que siempre preguntan. ¿Qué es lo que hago ahora? Debo sacar lo que es, para el inciso A, la cantidad de equilibrio. Para la cantidad de equilibrio debo sacar lo que es el costo fijo total. ¿Y cómo saco el costo fijo total? Saco sumando, ¿no? Así que acá esto voy a copiar y lo coloco acá. Coloco que costo fijo total, esto es igual, costo fijo total es igual al costo, al sumatorio de todos los costos fijos que tengo. ¿Y cuántos tengo? Tengo el costo fijo por inmueble, el de acá. Muy bien, esto acá lo voy a sumar en la parte de acá. Ahora, acá le voy a sumar más el costo fijo por interés. El costo fijo por interés, ¿de cuánto era? 12,242,31. Entonces, lo pongo acá. Y ahora esto lo voy a sumar más el costo fijo por mano de obra. ¿De cuánto es? 20,990. O 209,000. Este valor de acá lo voy a sumar en la parte de acá. Ahora suman ustedes, por favor, todos estos tres costos y van a sacar lo que es el costo fijo total. ¿Lo pueden calcular cuánto les sale esto? Me dio 229,486,06. Espera, por favor, lo puedes colocar en los comentarios, mío, que se escucha mal mi audio, puede ser mal mi computador, no puede escuchar bien. Si lo pones, por favor, en el chat, ¿cuánto sale? Entonces, este valor de acá lo voy a copiar y lo colocamos en la parte de acá. Ahora, ¿a todo lo demás le sale eso o le sale diferente? No está bien, eso sale. Entonces, a mí me salió igual. Muy bien. Entonces, este es el costo fijo total de la sumatoria. ¿Qué es lo que hago ahora?
lo que hago ahora es responder el inciso A. Y para responder el inciso A, voy a copiar lo que es este inciso acá. O bueno, debo sacar lo que es el precio de venta y el costo variable unitario. Entonces, esto acá lo voy a copiar y veamos de cuánto sale. Acá lo voy a copiar en la parte, no, en la parte de acá, y esto lo colocamos la instancia de 1, esto acá. Ya, y ahora le tocamos sin color. Y empecemos. ¿Qué es lo que hago acá? Saco mi costo variable unitario y precio de venta. ¿Qué dice acá? El costo de la capacitación fabulosa es de 30 bolivianos por persona. Es de 30 bolivianos por persona es el costo. Y se propone pagar una inscripción de 50 bolivianos por persona. La pregunta es, ¿este 50 qué sería? Si el costo variable es 30, el 50, ¿qué sería? ¿Qué vendría a ser? Y a ver, tocamos acá. El costo variable unitario es igual a 30 bolivianos por persona. ¿Y de cuánto es el precio de venta? 50, muy bien, solamente eso, ¿no? Coloco acá que el precio de venta va a ser de 50 bolivianos por persona, nada más, solo eso. Eso, ¿dónde lo saqué? Lo saqué de la parte acá. Entonces, lo que hago es completar a... Disculpa, y si lo cambio eso, ¿qué pasa? Si vos lo pones acá... Por si lo pongo, el precio de venta lo pongo a 30 y el precio de compra lo pongo a 50. ¿Hay algún problema o no afecta nada? Pues si te pones 50 acá y te pones acá 30, ¿no? Eso. Ajá. Sí. Te cuento que te va a salir negativo, porque al reemplazar la fórmula sale negativo. Ahora te digo lo siguiente. Si vos, el costo para fabricar es 50, ¿por qué lo vas a vender a 30? ¿Por qué perderías 20 bolivianos? Y la finalidad de todo es ganar, ¿verdad? O sea, no cuadra, ¿no? No hay lógica, ¿no? Siempre por eso el precio de venta es mayor que el costo variable unitario. Siempre, siempre. Nunca puede ser menor. Porque esa es la utilidad o el margen de contribución que ganas por cada unidad que vendes. Así que si vos lo haces así, le pones 50 al otro y al otro 30, te comento que va a estar mal, ¿verdad? Y te va a poner mal el ingeniero. Entonces, bueno, pasemos a hacer los incisos y con eso vamos a terminar. El inciso A, ¿qué me pide? Me pide la cantidad de equilibrio. Así que esto lo voy a colocar en la diapositiva que se encuentra en la parte de acá. Colocamos acá la diapositiva. Entonces, ¿qué coloco acá? Coloco la formulita. ¿Cuál formulita? La fórmula que vimos en la ayudantía. ¿Cuál fórmula? A ver, está ayudantía 5. Y esta fórmula acá, que la cantidad de equilibrio es igual al costo fijo total sobre precio de venta menos costo variable unitario. Entonces, esto lo coloco por acá. Y ahora todo esto acá lo reemplazo. ¿De cuánto acá es el costo fijo total? El costo fijo total es lo que calculamos abajo, ¿no? A ver, esto acá lo voy a borrar. Y esto acá lo voy a borrar. Acá es igual. Entonces veamos de cuánto es el costo fijo. El costo total era 229.486,06. Así que este costo fijo total voy a copiarlo y lo coloco en la parte de acá. Ahora, ¿qué es lo que prosigue? Coloco acá el precio de venta. ¿De cuánto acá es el precio de venta? Es 50, ¿no? Menos el costo variable unitario. Sería 30. Bolivianos sobre persona. Ustedes ahora lo pueden calcular. ¿Cuánto sale acá? En decimales, ¿no? ¿Se puede calcular, por favor, para que podamos terminar? 11.474,30. 30. ¿Alguien sale diferente?
Entonces, para que esta capacitación tenga una cantidad de equilibrio, necesito que asistan 11,474 personas. Colocamos acá personas. Y ahora hago lo siguiente. De acá, por si acaso, bolivianos con bolivianos. ¿Qué me queda? Me queda las personas o la unidad. ¿Y qué debo hacer? Como digo la ingeniera, siempre que tengamos cantidad acá, nos importa siempre llevar al siguiente valor con el concepto que es preferible que sobre a que falta. Entonces, digo acá lo siguiente. Digo que esto va a ser 11,475 personas, porque no existe 0,5 personas, no existe la mitad de una persona, siempre es completa, ¿no? Y este sería mi inciso A. Pasemos a lo que es el inciso B. ¿Qué me dice este inciso B? La utilidad si asisten 500 personas por encima de la cantidad de equilibrio. Me pide una utilidad de cuánto es la ganancia cuando va a asistir 500 personas por encima de esta cantidad de equilibrio. Entonces, coloco acá, colocamos esto. En la parte acá, colocamos inciso B. Y ahora todo esto, la distancia que sea de 1. Y esto por acá. Ya. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago acá es completar, digamos, ¿con cuál fórmula? Con la fórmula del margen de contribución. Con esa definición vamos a resolverlo. Decimos que la utilidad es igual a las unidades extras por el margen de contribución. Entonces, esto pongo acá. Y lo que hago es ver de cuánto es la unidad extra. Me dice la utilidad que asiste 500 personas por encima. O sea, estas 500 personas van a ser las unidades extras. Y lo que hago ahora es acá, utilidad. Utilidad es igual, esto es igual a 500 personas. La pregunta es, ¿de cuánto es el margen de contribución? Y el margen de contribución es la diferencia entre el precio de venta menos el costo variable unitario, ¿no? Entonces, la fórmula la tengo en la parte de acá. Y ahora la pongo en la diapositiva en este lado de acá. Perfecto. Ahora lo que hago es, pongo de vuelta y reemplazo las unidades. Este es el margen de contribución. El precio de venta, ¿cuánto era? 50 bolivianos por persona. ¿Y de cuánto es el costo variable? El costo variable es 30 bolivianos por persona. Entonces, ¿de cuánto me sale el margen de contribución acá? 50 menos 30 sale lo que es 20. El margen de contribución va a ser de 20 bolivianos por persona. Lo que hago acá es completar el margen de contribución. Coloco acá las 20 bolivianos por persona. Entonces, de acá, ¿qué se va? ¿De cuánto me sale la utilidad? 10,000. Muy bien, 10,000 es lo que es la utilidad en bolivianos. Acá se va lo que es persona con persona y me queda la utilidad en bolivianos. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Está todo claro? Sí, no. Ya, entonces, hasta acá lo vamos a dejar. Y el inciso C se lo dejo como tarea. Solamente es reemplazar en qué fórmula, no sé la verdad. Vean ustedes en cuál fórmula reemplazar. Esto queda como su tarea de ustedes. Y esto se van a presentar a la ingeniera el día del examen. Este ejercicio completo. ¿Alguna duda que tengan hasta acá? Entonces voy a proceder a cortar la grabación. Y no sé, con esto terminamos todo. ¿Alguien tiene dudas, preguntas?